Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a les quiero mostrar cómo es que hemos ido progresando en cuanto al manejo con el buen Lucky. Como ustedes han visto en otros videos, este muchachón es un varano salvator, para los que no lo conozcan. Desde que llegó tiene muy mal temperamento. Este viene de mi buen amigo Charlie, de Charlie Rock Monitor Lizard, pero él se lo vendió a otra persona y esa persona pues la verdad nunca le tomó la importancia que merecen estos animales. Un animal de estos no es un animal que vas a tener allí aventado, hay que darle su mantenimiento porque son animales, recordaremos, y si no lo saben, son animales que llegan a alcanzar los 2.5 hasta 3 metros de largo. Lidiar con un animal de ese tamaño puede ser muy peligroso. Son animales que tienen garras muy afiladas, aquí está la prueba. Son animales que pueden tener una mordida muy peligrosa. Son muy rápidos, son muy fuertes. Así que si alguien, porque últimamente se pusieron mucho de moda estos animales, entonces si alguien tiene pensado comprar uno de estos, tienen que entender que en primera comen mucho y no comen cualquier cosa. O sea, su dieta va a ser la rata y de ahí hay que darles pescado, hay que darles camarones, hay que darles pollo. En menor cantidad, lo principal es la rata. Más aparte, un buen espacio. Como les dije, son animales que llegan a un buen tamaño. Así que, o sea, vean, el encierro en el que yo lo tengo es un espacio bastante, bastante amplio. Mide 3 por 1.80 por 1.60. Entonces, pues es bastante espacio para él. De hecho, está mal aprovechado. Hay que meterle más troncos. Toda esa parte de allá, el fondo, hay que sacarle provecho, hay que poner unas repisas y todo para que él se pueda subir y pueda ser más dinámico para él este encierro, ¿no? Cuando son muy chicos, pues sí pueden estar en espacios pequeños. Por ejemplo, aquí tenemos una cría, que es el pequeño Rocco, que de hecho próximamente ya le va a quedar chico este encierro. Él tiene viviendo aquí 3 o 4 meses, ya deberíamos de comenzar a construir el otro, pero pues ahorita con todo lo que está pasando de la pandemia y la cuarentena y todo eso, pues bueno, no se ha facilitado el poder salir. Hay muchos pendientes de construir muchas cosas, pero pues esperamos que próximamente. Pero por ejemplo, este pequeñín está en un espacio que está al doble de su tamaño, pero aún así ya necesita otro espacio, pasarlo a un segundo espacio. Este espacio está bien para crías. Después, esta cría ya que va para los 6 meses, hay que hacerle una del doble de tamaño. Y de ahí ya puede saltar a un espacio como estos o como los que tiene mi buen amigo Charlie Rock. Este sería la mejor opción, un espacio grande donde quepan perfectamente sin ningún problema. Pero pues a mucha gente les funciona espacios más pequeños. Por ejemplo, los de Charlie han de medir como de la pared hasta como por acá. Es un buen espacio. Altos han de medir como 1 metro más o menos y a él le ha servido sin ningún problema, así que pues igual. Pero pues, sí, lo mejor es tenerles un buen espacio, y aún así este espacio está pequeño. A pesar de que es un cuarto bastante grande, está pequeño. Son animales que caminan mucho, por algo en inglés se llaman monitor lizards. Son animales que van monitoreando todo el tiempo buscando alimento. Son animales que nadan mucho, que caminan mucho buscando su alimento. Yo sé que hay mucha gente nueva, entonces explico. Hace un año tuvimos una pérdida, más o menos por estas fechas, en mayo. Tuvimos una hembra que conmigo ya tenía 2 años, creció y en su primera ovulación murió debido a falta de ejercicio. No por gorda, sino porque la falta de ejercicio hace que se les hagan tumoraciones. Entonces, desgraciadamente falleció. Así que son animales que necesitan mucho ejercicio. Es por eso que, además de que tiene un buen espacio, sube, baja y todo, lo saco, lo manipulo. Una, para lo que les digo, el carácter. Tienen que tener un animal. Lo recomendable es un animal dócil con el cual puedas entrar a la jaula, sacarlo si hay que limpiar, para manipularlo para el veterinario, etcétera, etcétera. Y también hay que sacarlo para que se ejercite, para que camine, haga ejercicio, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es sacarlo. Cuesta un poco de trabajo, pero ya afuera últimamente se ha calmado mucho. A todos los que han visto videos anteriores recordarán, lo sacamos y vomitaba. Ayer lo saqué, vomitó. Vamos a ver si hoy no nos vomita. Pero pues bueno, ya afuera ya se calma un poquito. Entonces
Vamos a ponernos la GoPro en la cabeza para que vean bien cómo es todo este proceso de sacarlo a hacer ejercicio. Ok, ahora sí. Vamos a sacar este muchachón. Anda por acá. Puta, mis guantes. Me urge comprar unos guantes más grandes. La verdad es que soy bien decidioso. Bien decidioso. La verdad, ni siquiera los he buscado en ni en Mercado Libre, ni en Amazon, ni en nada. Entonces, sí. Pues me aguanto, ¿verdad? Vamos a ver qué humor trae hoy. Hola, mi amorcito. Hola, chiquito. ¿No me vas a dejar sacarte o qué? Necesito sacarte, mi amorcito. ¿Eh? Míralo. ¡Ay! ¿Ya vieron? Ese es el carácter que les digo que tiene. Está bueno, está bueno que mañana vamos a hacer qué hacer. Véngase. Ven. Miren cómo abre el hocico. Ven. Ayer te saqué y te portaste muy bien. Voy a tener que agarrar a la fuerza de la cola. Ahí está. Tranquilo. Tranquilo, ayer trabajamos. Tranquilo, soy yo. Tranquilo, no vayas a vomitar. Ahí viene. No vomites. No hay necesidad de vomitar, mi amorcito. Bien, lo que estoy haciendo ahora es ponerlo aquí. Lo que hago es simplemente así. Eso. Aquí, que camine aquí en a ras de piso para no levantarlo y... Oye. Cálmate. Au. Oye. O sea, yo te puse a ras de piso y sabes que ahí estás más seguro. ¿No quieres? Órale, pues. Entonces acá arriba. Y como nos platicó Charlie, que camine, que se canse. Y esto es ejercicio para él, aparte de que es estimulación para que agarre confianza y eso, es ejercicio. Ya. ¿Ya viste? ¿Qué pasó? Nada, mi amorcito, ¿ya ves? Tranquilo. No pasa nada. Ya ven, ya no estamos peleando como antes. Anteriormente, ustedes llegaron a ver cómo él peleaba. Ya no es tanta la pelea que da ahora. Miren, ya muy rápido. Muy rápido se calma. Pero esto ha sido a base de trabajo diario. Diario. Como ya sabemos que no es hembra, ya lo estamos manipulando todos los días. Ya no hay problema de que lo estresemos. Así que aquí lo tienen a mi hermoso Loki. Cada vez con un poquito de mejor carácter, la verdad. Pero cada vez más enorme. Y es por eso que quiero hacer esto de...
de la manipulación diaria para pues, que en un futuro que esté mucho más grande no tengamos problemas con él. Y miren, ha funcionado bastante bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que hablarles, a los animales hay que hablarles. Si nada más lo manipulas, no saben ni qué onda, hay que hablarles. Los animales reaccionan a tu voz, saben cuando estás enojado, saben cuando eres amable, cuando eres directo. Si no le hablas, jamás va a entender un animal. ¿Verdad, chiquito? Hola. Miren, así de cerca me puedo acercar a él. Que me huela. Hola, mi amor. Su lengua me está tocando la cara. Y sin miedo a que me vaya a soltar la mordida. Pero le repito, esto ha sido a base de mucho, mucho esfuerzo. Todos los días manipularlo. ¿Verdad? Sí se pone loco, pues a final de cuentas está en su encierro, está tranquilo, está calmado, no está molestando a nadie. Y uno entra para agarrarlo, es como cuando uno es adolescente. A final de cuentas él es un adolescente, ahorita está en la etapa de la punzada. Entonces es como cualquier adolescente, cuando entran a tu cuarto, ¿cómo estás? ¿Y qué quieres? Y déjame solo y te encierras. Y él ahorita está en esa etapa de su vida. Oh, hace muchísimo calor, estoy sudando, pero como no tiene una idea. Entonces él lo que menos quiere es que lo moleste. Así que es por eso que se pone así, pero mira, ya una vez que ve que no es ni para lastimarlo ni para nada, ya coopera un poquito. ¿Verdad? ¿Guapo? Y pues no nada más me lo dejo aquí en la mano. Seguimos, miren. Otra vez. Que camine y lo regreso. Esto me ayudó bastante. Aquí en el piso. Camina, lo regreso. Es ejercicio. Y así sabe que no puede huir de mí. Y que no lo voy a lastimar. Y regreso. Avanzo un poco, regreso. No lo sujeto para que no vea que es agresión. Nada más estamos trabajando. ¿Dónde vas? Mira, para acá. Ah, es la placa térmica. Es que dije, ¿qué es este plástico? Pues es su placa térmica. Ok. Vente. ¿Qué haces ahí? ¿Eh? Les digo que es bien exagerado. Anda, anda. Súbete, ándale. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh? Y miren, ya no hace por intentar morder. ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Estás explorando? No hay que también hacer movimientos bruscos, sino por eso efectivamente ellos se espantan. Ay, maldito tronco, tengo que ver qué hago con este tronco. Solamente estorba. Gente, dejen pasar los tegus. ¿Ven? ¿Eh? ¿Eh?
Almas, súbete allá a la rampa. Ándale. Eso. ¿Qué pasa? Que dejarlo que camine, que conozca su entorno y que nos vea aquí cerca, para que sepa que efectivamente no le vamos a hacer nada. Hola, hola, miren, ya ven, ya no da coletazos, no me intenta morder. ¿Qué quieres hacer? ¿Puedo tocar? Oh, ya vas a empezar otra vez. Y así es con ellos. Hay que tener mucha, mucha paciencia. Tranquilo. Tranquilo, soy yo. Mira, soy yo. ¿Ya ves? Soy yo, chiquito. No pasa nada. No pasa nada. Eso. Eso. Algo que no le gusta a Thor es que lo agarren de la cola. O sea, lo puedo, miren, despacio, soy yo. Puedo agarrar de la cabeza, no hay problema. Pero si yo, miren, ¿ya ven? Hay respuesta ahí. Tranquilo, tranquilo. Soy yo. Hola, mi amor. Hola. Hola. Y otra vez volvemos a lo mismo. Tranquilo. Anda, camina. Hola. Sin hacer movimientos bruscos. Cuando él quiera caminar. O sea, vean sus coletazos. Ya ni siquiera son con fuerza, son de... Ah, maldito. ¿Qué pasa? No lo dejo que ande suelto aquí en el cuarto porque se puede ir atrás de su encierro y va a ser un problema sacarlo. La verdad es que no tengo un lugar donde soltarlo. El único lugar donde lo puedo soltar es en el baño. Vamos a ver cómo reacciona acá. Es el problema. Ese es el problema. Que buscan dónde esconderse. Entonces se pierde ya la interacción con ellos. Se esconden y ya piensan, aquí no me ve. Aquí puede estar y ahí se puede pasar las horas hasta que yo me vaya. Ese no es el chiste. El chiste es interactuar con ellos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en el baño? Bueno, atrás del excusado. Tranquilo. ¿Ya ven? La verdad es que yo sí he notado mucho, mucho cambio en su actitud. Sí, todavía bufa, es muy enojón y todo, pero... Nada que ver con lo que era
Hace un mes, hace 2 meses. ¿Verdad, guapo? Y vamos mejorando. Aún nos falta mucho, mucho que trabajar con él. Pero van a ver que al final voy a lograr que esta lagartija tan preciosa sea igual que un perrito. Hasta que me traiga la pelota. Ya es nada más un ratito, son 10, 15 minutos. No, no se crean que las 5 horas, no, un ratito. Mañana otra vez otro ratito, también el chiste es no estresarlo, porque como les dije comió, que no queremos es que le haga daño, que esté vomitando. Muchas gracias. Muchas gracias por dejarte agarrar, por cooperar. ¿Ya te quieres ir a tu casa? ¿Ya te suelto? ¿Sí? ¿Ya nos vamos para que duermas? Ok. Vamos. Ya te atoraste aquí. No, ya no. Y esto es parte de tener un varano. Sacarlos, manipularlos, que caminen un rato, que se distraigan, que hagan ejercicio. Lejos de estar en sus encierros, también es parte importante el que salgan a estirarse, interactuar con uno y más que nada el ejercicio. Por ahí Álvaro Camina me dijo que esto es lo indicado, y tener un espacio donde ellos puedan caminar y hacer ejercicio. Aquí yo no tengo tanto espacio, pero pues no por no tener el espacio que él recomienda tener, no lo vamos a sacar. Entonces miren, aquí en el baño estoy yo con él un ratito, no me cuesta absolutamente nada, y siempre y cuando sea por su salud lo vamos a hacer. Vámonos. Vente. Ya vámonos. No. No. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Te acabo de bajar. ¿Qué tienes, pérdida de memoria a corto plazo? ¿Qué te pasa? Olvidas muy rápido quién soy. Ven. Ven. Vente. Mira. A ver, soy yo. Soy yo, mi amor. Sí, traigo la cámara, por eso me veo distinto. No traigo la gorra, pero soy yo. Huéleme. Escucha mi voz. Dale. Ya te llevo a tu casa, ya te cansaste. Ya te fastidiaste. Vámonos. Mira, lo puedo traer aquí. Sin ningún problema. Lo estoy abrazando completamente. Yo les repito, esto ha sido a base de mucho, mucho trabajo. Trabajo diario. Ustedes vieron cómo era su carácter hace un tiempo. Nada que ver con lo que es ahora este muchachón. Así que muchas gracias, te agradezco tu tiempo, tus atenciones, que no me hayas destrozado los brazos. Muchas gracias, chiquito. Y con mucho cuidado lo dejamos delicadamente. Y adiós. Eso es todo. Ok, mis amigos, pues ya lo vieron, así es
ahora el carácter que tiene el buen Loki aún le falta bastante. El chiste es lograr manipularlo dentro de su encierro sin que se ponga así, sacarlo sin tener que pelear con él. Esa es la meta, ¿no? Vamos a ver cuánto más nos toma esto. Les repito, vamos lentos porque teníamos la creencia, ¿no?, que era hembra y lo que menos quería era pues lastimarla, manipularla, estresarla y que fuera a pasar lo que, les repito, que pasó con el otro varano, que muchas veces también el estrés, el manipularlos, puedes romper algún folículo y también de eso se mueren. Entonces es muy delicada la ovulación o la preparación de huevos en estos animales, así que lo que menos quería era otra pérdida. Ya perdimos dos, así que por eso lo dejamos. Ya comprobamos que es macho, bueno, lo podemos manipular igual con mucho cuidado. Al principio sí éramos un poco bruscos porque pues, tiene muchísima fuerza, ya vieron cómo puede dañar los brazos, los rasguños, todo eso. Pero pues miren, ahorita ya con más delicadeza, con más facilidad lo podemos sacar y sin ningún problema. Entonces vamos a seguir trabajando hasta lograr tenerlo como un perrito, ¿vale? Así que cuídense mucho, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse a este canal, dejar sus comentarios. No olviden lanzarse a mi otro canal que se llama David Azad, suscribirse, dejar sus comentarios. Y no olviden que tengo una cuenta en Patreon en la cual ustedes pueden hacer donativos. Y gracias a sus donativos nos ayudan a seguir creciendo, ¿vale? Así que cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Los quiero, bye.